Hello again. Welcome to our first panel of the day, which is environmental and social challenges for the development of renewable energies in La Guajira region. I'd like to introduce our panel. Very happy to have you here today. Very high-level panel. Beginning with Rodrigo Suarez, Director de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, followed by Felipe Valencia, Director de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. We have Samuel Santander, Director General de Corpo Guajira. We have Michelle Sabillon, Project Manager for UL. Juan Jacobo Rodriguez, Director de Planeación Transmisión, Grupo Energía Bogotá. And last but not least, our moderator, Diego Patrón, Gerente General for AES Colombia. Over to you, Diego. Gracias, Emerson. Pues muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Realmente pues, me siento muy contento de poder compartir este panel con tan importantes personas en el desarrollo de los renovables en el país. Simplemente una corrección, yo no soy el gerente general de AES Colombia, soy el gerente general del proyecto GME Huacay, que es de AES Colombia. El panel que nos pone hoy, un panel muy interesante, una discusión muy importante, sobre todo en estos tiempos donde la pandemia nos ha puesto retos adicionales al desarrollo de las renovables en Colombia, donde nos ha puesto la necesidad de reinventarnos para poder llegar a tiempo con los cronogramas. Entonces, pues muy agradecido y muy interesante el panel que tenemos para hoy preparado para ustedes. Le doy el espacio a Rodrigo Suárez, quien nos va a hacer una primera presentación. Somos autoridad. Somos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nos encargamos del estudio, evaluación, del control y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuyen a mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Recuerda que somos autoridad. Porque contamos con autonomía administrativa y financiera para ejercer nuestras funciones. Somos titulares de la potestad sancionatoria ambiental para investigar las presuntas infracciones ambientales que ocurran respecto de los proyectos, obras o actividades de nuestra competencia. ¿Te has preguntado por qué la ANLA es una autoridad? Porque evaluamos y decidimos sobre las solicitudes de licencias ambientales para definir la viabilidad ambiental de proyectos, obras o actividades de nuestra competencia. Porque diseñamos, desarrollamos e implementamos diferentes instrumentos para optimizar los procesos de licenciamiento ambiental, permisos y trámites ambientales. Somos autoridad porque hacemos control y seguimiento ambiental a los proyectos, obras y actividades que cuentan con instrumento ambiental de nuestra competencia. Porque ordenamos y presidimos audiencias públicas ambientales y promocionamos todos los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos de nuestra competencia. Por eso somos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Un saludo muy especial. Queremos inicialmente agradecer a Ser Colombia por invitarnos a este congreso de Wind Power Colombia. Para la ANLA es muy relevante poder hacer parte de estos espacios y explicar nuestras funciones, nuestros roles y las apuestas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años. En ese sentido, quería plantearles la agenda de nuestra presentación. Y lo primero que queríamos mostrarles es cuáles son esas acciones que hemos adelantado en el marco del COVID para los procesos de licenciamiento ambiental como tal. Igualmente, algunos elementos relevantes del licenciamiento ambiental para aquellos proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable. Contarles algunos de los ejercicios que hemos hecho y dándole un especial énfasis al proceso que hemos hecho de sensibilidad ambiental en proyectos de fuentes no renovables, de energía en La Guajira y algunos temas relacionados con los tiempos de respuesta que ha sido una gran apuesta por parte de la entidad. En ese sentido, lo primero que queremos mencionar son esas acciones relacionadas con el licenciamiento ambiental en este tipo de proyectos. Y creemos que definitivamente la entidad ha hecho diferentes esfuerzos, no solo desde el punto de vista
administrativos, de poder seguir haciendo nuestras funciones, sino en las diferentes dependencias de la entidad. Es así como en evaluación hemos logrado hacer, plantear que las decisiones se puedan tomar en algunos casos a partir de información secundaria. Hemos hecho análisis de valoración regional de sensibilidad ambiental, hemos establecido mecanismos de visitas asistidas, es decir, con la utilización de tecnología, espacios también para la presentación y orientación temprana de trámites, como el centro de orientación a través de plataformas digitales como la que estamos utilizando en el día de hoy. A través del seguimiento estamos desarrollando visitas guiadas, utilizando, como lo mencionábamos anteriormente, mecanismos tecnológicos, así como también acciones de seguimiento con los grupos semipresenciales y en algunos casos no presenciales. En términos de participación ciudadana, contamos con profesionales en los territorios, hemos facilitado, digamos, espacios de diálogo entre la comunidad, la ANLA, la empresa, a través de mecanismos no presenciales, y tenemos hoy nuevos canales de atención como el click to call, el chat y el chatbot, que nos permiten, digamos, mantener ese relacionamiento con nuestros grupos de interés. En lo que tiene que ver ya, digamos, en los temas de licenciamiento ambiental, hemos logrado el desarrollo de diferentes estrategias, entre ellas las visitas no presenciales. Como ustedes pueden ver, hemos realizado, digamos, varias reuniones con Corpo Guajira y las autoridades municipales de Albania, Maicao, Uribia, para efectos, digamos, de darle continuidad a estos procesos de evaluación. Hemos realizado también reuniones con corregidores y presidentes de las juntas de acción comunal de diferentes municipios, como son Cuestecita, Los Remedios, entre otros. Así como también desde el punto de vista socioeconómico, hemos podido, digamos, tener reuniones con autoridades tradicionales y líderes. Eso lo consideramos muy importante porque hemos primero contado con un intérprete por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que nos ha apoyado en ese proceso, y hemos, como les decía, desarrollado esas reuniones que han sido realmente exitosas en el marco de nuestro proceso y de nuestras funciones. Igualmente, hemos realizado reuniones con predios, con propietarios de predios, para efectos de identificar, digamos, el tema de impactos, y eso ha sido bien importante como tal. Igualmente, en lo que tiene que ver con visitas, y como lo mencionábamos anteriormente, en los ejercicios del uso de la tecnología, hemos realizado visitas no presenciales, digamos, a través de sobrevuelos lineales, con el tema de captura de ortofotografías, y eso nos ha permitido a los equipos técnicos que podamos continuar con nuestro ejercicio de evaluación, identificando aspectos relacionados con las solicitudes de licenciamiento ambiental, pero también con los temas de evaluación de las licencias, y nos ha permitido continuar con nuestro ejercicio como tal. Igualmente, en estas visitas hemos realizado, digamos, ejercicios importantes con sobrevuelos en donde hemos seleccionado polígonos, en donde hemos identificado también planes de vuelo que nos permitan a nosotros, a través de esas fotografías, definir los sitios de mayor interés donde pueden estar, digamos, el uso de recursos, donde puedan ser los posibles aprovechamientos, o donde los aprovechamientos forestales o los aprovechamientos de uso, digamos, donde se estén identificando que puedan ser los impactos, y nosotros los podemos, digamos, definir como tal en ese desarrollo de los sobrevuelos y en esas líneas de vuelos que hemos definido. Así, igualmente, nos ha permitido, digamos, correlacionar algunos aspectos importantes como tal, entonces comprobando lo que definimos en los vuelos como tal con lo que estamos viendo en campo, y, digamos, en algunos casos sí hemos tenido que realizar algunos temas de acompañamiento a esas visitas para definir, digamos, como se muestra en la figura, lo que se denomina el diámetro a la altura del pecho como tal. En términos de cobertura, pues obviamente hemos venido utilizando esas fotografías, utilizando, digamos, el tema de esquemas de los colores para definir si es vegetación primaria, secundaria, si es vegetación que nos genera, digamos, alguna preocupación a la luz de los aprovechamientos forestales, y poder así poder tomar nosotros decisiones. Y eso ha sido bien interesante, digamos, para los proyectos de fuentes renovables del departamento de La Guajira, como son los proyectos Alfa Beta y la subestación Cuestecitas, que recientemente hicimos el ejercicio como tal.
En términos de complemento de estos ejercicios no presenciales, hemos hecho en algunos casos, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud y por los protocolos que internamente hemos elaborado aquí en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, visitas presenciales con diferentes autoridades ambientales regionales, con autoridades municipales, entre otras, en donde hemos, podido definir los pasos que están establecidos en los términos de referencia sobre el medio socioeconómico como tal. Igualmente hemos logrado hacer reuniones con líderes comunitarios, cumpliendo nuevamente, como lo mencionábamos, con estos protocolos de bioseguridad y finalmente con propietarios de predios que están hoy dentro del área de influencia de los proyectos como tal. Un aspecto que consideramos que es relevante también sumado a lo que acabamos de mencionar de evaluación y seguimiento, tiene que ver con los temas de cobros, en donde hemos ampliado los plazos de cobro de los actos de los autos de seguimiento, los actos administrativos de seguimiento, en su momento hasta el 31 de octubre, es decir, dimos un plazo de unos meses para que no tuvieran que hacer esos pagos. Igualmente se hizo una reducción de gastos por las comisiones y tiquetes al realizar estos seguimientos con visita guiada y eso se ve definitivamente en los cobros que hacemos por parte de la autoridad. Y estamos ahora incluyendo lo que hemos denominado nosotros seguimientos integrales, que es la suma de los seguimientos documentales espaciales y el 1% y que resulte, en un ahorro del 10% para las empresas o para los usuarios o regulados por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Igualmente, hemos continuado con lo que se llama el seguimiento documental espacial, que es la verificación geoespacial del cumplimiento de los informes de cumplimiento ambiental que nos presentan los titulares de las licencias ambientales. El segundo punto que queríamos traer a colación tiene que ver con la propuesta de corredores de servicios como tal, y es como una apuesta novedosa que hemos identificado para continuar. Y también queremos como plantear lo que tiene que ver con los elementos relevantes en el licenciamiento ambiental de los proyectos. Creemos que para efectos de licenciamiento ambiental es muy importante la utilización de la información que existe. Hoy somos conscientes que, la UTME ha hecho un trabajo muy importante para definir, alertas tempranas y también algunos indicadores. Sin embargo, también la Autoridad Nacional ha desarrollado algunas alertas y unos indicadores socioambientales como tal. Y eso lo que nos ha permitido es contar con una información que es muy oportuna y necesaria, para la región, que se articula sin duda alguna con el proceso que ha venido liderando Corpo Guajira, que es la autoridad ambiental regional como tal. Igualmente, hoy hemos podido incorporar toda la información de los proyectos que existen en la región y esa información está hoy disponible, con lo cual hemos desarrollado lo que nosotros llamamos los informes regionales como tal. Y podemos dar, alertas o información sobre lo que puedan ser esos impactos ambientales acumulativos y sinérgicos. Y se ha venido también implementando, esos mecanismos de participación presencial y no presencial o semipresencial para las actividades de participación ciudadana. Eso lo que hace es que hay un mayor conocimiento de la región, del entorno y ese relacionamiento entre la ANLA y las comunidades, que sin duda es un paso muy importante que hemos debido dar desde siempre. Por otro lado, consideramos que estos proyectos aportan a esa perspectiva de desarrollo y al ordenamiento territorial, teniendo en cuenta, que partimos de la lógica de conocer esos determinantes ambientales que puedan existir para esta zona. Y finalmente, vamos avanzando en esa dificultad que había en algunos casos de la presencia de comunidades y su incorporación en los estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, vamos, avanzando de una manera muy propositiva frente a ese proceso y lo que hace es que exista una transformación positiva de los conflictos que hay en el territorio. En lo que tiene que ver con lo que mencionábamos, de esa lógica de cómo actuar en el territorio, y partiendo definitivamente de los documentos, de las alertas tempranas que ha elaborado la UTME, en donde se tienen en cuenta, aspectos desde el punto de vista físico, biótico y social,
pues que comprenden, digamos, la información de áreas protegidas, de las reservas naturales de la sociedad civil, de la localización de áreas de importancia local, de aquellos ecosistemas sensibles, entre otros, y desde el punto de vista socioeconómico, digamos, el conocimiento y la espacialización de los resguardos y comunidades registradas en la Dirección de Asuntos Indígenas y ROM, como de los resguardos coloniales y de las zonas de reserva campesina, permiten, digamos, identificar lo que pueden ser hoy esas alertas tempranas de la UPME. Y en trabajo articulado entre la UPME y la ANLA, hemos podido, digamos, avanzar de manera muy propositiva en ese sentido, y hoy contamos, digamos, para el departamento de La Guajira con lo que nosotros denominamos las áreas con sensibilidad ambiental. Esas áreas con sensibilidad ambiental parten de lo que cuenta con, digamos, parten de lo que tiene el desarrollo de la UPME, y a partir de nuestra información, como lo mencionábamos con anterioridad, pues hemos logrado, digamos, hacer primero, digamos, un análisis de potencial de vulnerabilidad por cada uno de los componentes, desde los componentes hídrico superficial, hídrico subterráneo, atmosférico, biótico y social. Y hemos logrado, digamos, hacer una calificación de esas áreas con cierto potencial de vulnerabilidad, alto, medio, intermedio, entre otros, o bajo, con unas calificaciones de 1 a 5, siendo 5 la que tiene una mayor vulnerabilidad como tal. Hemos hecho, digamos, a partir de esto, una revisión de información secundaria que está disponible y actualizada a la magnitud de los proyectos de cada una de las regiones, incluyendo los diferentes sectores, y eso nos ha permitido, digamos, trabajar con una superposición de estas categorías, de esos componentes biofísicos, con la articulación del medio socioeconómico para, al final, tener un proceso de sensibilidad como tal, de sensibilidad ambiental, que consideramos nosotros es una herramienta muy valiosa, porque al final lo que está dando es orientación a los desarrolladores de proyectos dónde deberían desarrollarse los proyectos y dónde no, y en especial a las líneas de transmisión que se están haciendo. Y no estoy hablando aquí de las líneas de transmisión, las grandes líneas, sino seguramente las líneas que unirían a esa línea, por ejemplo, a la colectora, con otras pequeñas líneas que sean las líneas de los proyectos hacia la colectora, o las posibles líneas que vayan entre proyectos. Esto definitivamente marca un camino para poder empezar a pensar en lo que puedan ser corredores de servicios, que es una apuesta que históricamente ha planteado el país y que digamos no se contaba con la información, pero hoy el país cuenta con esta información, especialmente para el departamento de La Guajira, y sin duda hemos buscado con el Ministerio de Minas y Energía plantear un artículo que nos invite, digamos, a esta propuesta y que sea muy propositiva a la luz, digamos, de lo que tiene que ser el impacto ambiental en el territorio, la densidad, digamos, de redes en el territorio, buscando disminuirlas y, por consiguiente, digamos, un avance importante en oportunidad y en el número de trámites que el día de mañana tanto la ANLA como Corpo Guajira tengan que desarrollar. Aquí consideramos que es importante porque ha existido siempre históricamente una preocupación de cómo ha sido el comportamiento de las licencias ambientales, y lo que queremos mostrar es la oportunidad por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En ese sentido, queremos mostrar que a lo largo del tiempo hemos venido disminuyendo los tiempos y hemos hecho un especial énfasis en mejorar también la calidad de las decisiones. Hoy estamos cumpliendo al 100% las solicitudes que nos radican, es decir, estamos cumpliendo con la ley, y eso es muy importante para los desarrolladores de proyectos, toda vez que pueden hacer una planificación acorde al cumplimiento de la norma como lo estamos haciendo. De acuerdo con lo anterior, pues agradecer a cada uno de ustedes su participación, y bueno, espero poder más adelante responder las dudas que puedan tener frente a la presentación que acabamos de hacer, y agradecer nuevamente la invitación por parte de Ser Colombia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a realizar esta presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante realmente todo el tema que nos ha presentado, sobre todo en esta época de pandemia, pues es muy importante poder tener esa flexibilidad que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales pues está logrando a través de nuevos mecanismos de información que se ha venido recogiendo. Al respecto, yo quería iniciar preguntándole a Juan Jacobo, contarle un poco cuáles han sido esos retos de colectora en La Guajira, esos retos sociales, ambientales, y cómo pudieran favorecer estos nuevos
mecanismos de evaluación en el proceso que están desarrollando. Gracias, Diego. Muy buenos días a todos mis compañeros de panel. Agradecerle la invitación al equipo de Ser Colombia a este evento tan importante y poder compartirles un poco cómo vamos con nuestro proyecto Colectora en Guajira. Diego, tal como lo planteabas, los retos han sido muchísimos. Los retos han sido desde todas las perspectivas. Este es un proyecto que por su naturaleza es fundamental en la transición energética que tiene el país. Es el proyecto que permitirá conectar 1.050 megavatios de energía renovable no convencional en nuestra matriz y que efectivamente se desarrolla por unos territorios donde antes no habíamos tenido la posibilidad de desarrollar esa cantidad de infraestructura ni tener esa llegada a esos territorios donde antes no teníamos ninguna participación o desarrollo de infraestructura significativo. Actualmente venimos trabajando de manera... Les pido excusas porque en la casa tengo aquí la mascota. Esto de trabajar en la casa ya es otra realidad, disculpas. No hay problema, adelante. Muy bien, entonces, básicamente ha sido fundamental el trabajo con las entidades de gobierno. Nosotros sí consideramos que hasta que no fortalezcamos esas entidades para poder prestarle el apoyo y los servicios a los inversionistas, va a ser muy, muy difícil poder avanzar. Y lo hemos notado, aquí la dirección que lidera el doctor Felipe, hemos notado ese fortalecimiento con los recursos para poder desarrollar ese acompañamiento a los inversionistas y el cambio ha sido fundamental. Eso nos ha permitido en muy corto tiempo lograr un avance muy significativo, mucho más allá de lo que habíamos planeado previo a la llegada de esos recursos y que nos ha permitido hoy en la consulta previa, quizás la más grande que se ha desarrollado en el país, poder tener hoy algunas victorias tempranas ya con acuerdos cerrados con algunas de estas comunidades, poder avanzar con ellos en todos los procesos de socialización, en los pretalleres, en los talleres, y creo que eso es fundamental. Y aquí hacer un reconocimiento al esfuerzo que han hecho las autoridades por acompañarnos de la mejor manera posible y con los recursos que en su momento tenían y eran insuficientes, pero que ahora se han fortalecido, pero que consideramos debemos seguir fortaleciendo para poder garantizar ese desarrollo de la infraestructura que le va a permitir al país percibir los beneficios de esta energía renovable no convencional y en últimas poder realizar esa transición en el sistema, esa descarbonización y ese camino hacia el futuro que todos queremos y deseamos. Si hay un mensaje que yo quisiera aquí dejar y es que la transición energética en ocasiones suena muy, muy sexy y siempre lo asociamos a los parques de generación, a las granjas eólicas y nos parece que eso es el principal componente de la transición. Pero sí creo que vale la pena mencionar que esta transición energética se logrará además del desarrollo de este tipo de proyectos con las redes que nos van a permitir tener la flexibilidad para poder incorporar esa energía al sistema y tener los beneficios reales todos los colombianos de esta transición. Entonces, creo que hay que seguir trabajando de manera conjunta. El doctor Rodrigo lo mencionaba, los espacios y la apertura que han tenido las autoridades para, aún en esta nueva realidad donde se han presentado tantas cosas que no teníamos, tantas incertidumbres de cómo avanzar, esas aperturas, esos espacios, esas discusiones abiertas y claras bajo la responsabilidad de cada uno en su rol, nos han permitido avanzar y encontrar mecanismos flexibles para que los proyectos de infraestructura puedan avanzar en su desarrollo, respetando los derechos de las comunidades, los derechos del ambiente y todo lo que se requiera para desarrollarlos de la mejor manera posible. Muy bien, Juan, muchas gracias. Y pues, al respecto, me parece pues, fundamental escuchar al doctor Felipe en cómo ha sido esta nueva realidad. Le tocó asumir un reto importante en la realización de consultas previas. Lo primero que se encontró fue una dificultad sobre todos estos aspectos virtuales y de semipresencialidad, pues que han sido definitivos para poder realizar consultas previas en La Guajira. Y me gustaría escucharlo, doctor, en relación, digamos, a lo que está mencionando Juan Jacobo y cómo puede la Autoridad Nacional de Consulta Previa favorecer el desarrollo y que en esta pandemia pues, los cronogramas se mantengan. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todos los panelistas y nuevamente también agradeciendo especialmente a Ser por la invitación. Claro que sí, esto es un tema bastante importante. Como todos
sabemos, con esta dificultad de la pandemia, infortunadamente desde marzo hubo, por llamarlo de alguna manera, una parálisis en este tema de consultas previas. Cuando recientemente eso ocurrió, desde el ministerio, desde el gobierno, lo que se intentó fue tratar o llamar a todas las comunidades y a todos los ejecutores de los proyectos para que miráramos diferentes alternativas para poder realizar este tipo de reuniones. En su momento invocamos a la virtualidad a través de una circular que sacó la ministra Alicia Arango. Sin embargo, infortunadamente también, como conocemos, eso no fue de muy buen recibo porque hubo algunas malinterpretaciones en donde se pensó que se iba de cierta forma a cambiar de manera absoluta la presencialidad, que es supremamente importante para el desarrollo de las consultas previas, y migrar completamente a la virtualidad. Eso en su momento, por diferentes razones, la revocamos. Sin embargo, una vez llegamos, empezamos a hacer un ejercicio muy, muy juicioso con todos los entes de control, con la Procuraduría General de la Nación, con la Defensoría, en donde lo que hicimos fue plantearles a ellos una estrategia partiendo de la base de que todas las comunidades son diferentes, las regiones del país son diferentes y todos los proyectos también son diferentes. Entonces, la estrategia fue revisar cada caso en particular. Había situaciones o hay situaciones de donde se podía y se pudo efectivamente realizar reuniones virtuales y con mecanismos no presenciales, pero hay otras que infortunadamente no se pueden hacer por la misma región del país en donde nos encontramos, que no se encuentra dadas los mecanismos tecnológicos. Entonces, en ese sentido, la Procuraduría nos apoyó con esa estrategia. Les presentamos a ellos diferentes proyectos estratégicos que ya teníamos acordados con las comunidades y con el ejecutor. Ese, digamos, fue un punto también de acuerdo en donde les dijimos a los ejecutores: es importante que de manera conjunta con las comunidades se defina cuál es la mejor estrategia para ese proyecto y para esa comunidad, entendiendo que podría hacerse no presencial, en 100% semipresencial o 100% presencial con los protocolos de bioseguridad. En ese sentido, desde el mes de julio, también el Gobierno Nacional expidió el decreto 990 que ya le permitía a los diferentes funcionarios del Estado, adicionales a los de consulta previa, poder ir a campo para proteger esos derechos fundamentales que tanto queremos protegerles a las comunidades. Entonces, a raíz de eso, iniciamos desde el 31 de agosto, arrancamos toda esa estrategia. Hemos ya realizado más de 1.100 reuniones con diferentes comunidades en 784 proyectos, de los cuales en su gran mayoría se encuentran en La Guajira. Son alrededor del 40% que se encuentran en La Guajira y más o menos un 45% relacionados con el tema del sector energético. La verdad es que en ese sentido la pandemia también nos ha demostrado, y lo hemos hablado mucho con los diferentes entes de control, con las comunidades, la posibilidad de tener otras alternativas a la presencialidad. En ningún momento queremos cambiar a un 100% y disminuir esa presencialidad, pero cuando la comunidad lo considere, cuando la comunidad esté de acuerdo y si se dan todas las garantías para hacer efectiva una participación de las comunidades, podemos hacerlo a través de mecanismos no presenciales. En ese punto quisiera resaltar que el 31 de agosto hicimos la primera reunión de consulta previa, o la primera consulta previa que se ha llevado a cabo en Latinoamérica, 100% virtual, con mecanismos no presenciales en un parque solar en Malambo Atlántico con la comunidad Mocaná. La verdad es que quedaron muy contentos todos los miembros de esa comunidad y nosotros como gobierno bastante satisfechos de poder comprobarle al país y a las comunidades que es viable. Si queremos hacerlo, si unimos esfuerzos y garantizamos todos los mecanismos de participación y todos los medios tecnológicos, se pueden hacer este tipo de reuniones, igualmente garantizándoles el derecho fundamental a las comunidades. Ah, excelente, Felipe, muchas gracias. Y impresionante la cifra que nos menciona y también un hecho destacable, ¿no? Y es que la virtualidad nos ha ampliado también la participación
de la gente, ¿no? Ha podido vincularse más personas, inclusive gente que está fuera del territorio, a los procesos de consulta. Yo quisiera preguntarle a Fernando, ¿cómo se percibe en La Guajira todo este gran desarrollo de la transición energética y cómo se ha preparado la corporación en esta etapa de pandemia para abordar estos retos? Y también preguntarle, Fernando, respecto de los corredores ambientales. Rodrigo lo mencionaba en su presentación, son muy importantes para la reducción de los impactos ambientales y para que muchos proyectos lleguen a coincidir en un mismo punto de transmisión que permita la reducción de infraestructura. Entonces, quisiera escuchar a la corporación cómo está viendo esta situación en la actualidad. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a CER y a todos los compañeros de panel. Bueno, Cuerpo Guajira viene trabajando en el tema de la energía eólica desde el Parque Jepirrache, ¿cierto? Por allá en los años 2000. Y desde el año 2006 ha habido un cambio muy fuerte porque ha sido la llegada ya de las grandes empresas, comenzar a hacer medición de recurso natural viento. Entonces nosotros hemos estado como metidos en todo ese tema de medición. Luego otorgamos la primera licencia ambiental, que fue la del Parque Irraipa de Gemeihuacaí, ¿sí? Entonces, digamos como que Cuerpo Guajira ha estado metido en todo esto, términos de referencia, estudios de impacto ambiental, hemos estado todo. En ese momento, en el departamento de La Guajira hay 10 parques licenciados y uno con PMA, de los cuales Cuerpo Guajira ha licenciado 7 y han licenciado 3. Que da 1.389 megavatios que están licenciados hoy en el país, en el departamento de La Guajira. Y en proceso de licenciamiento, en este momento tenemos alrededor de 1.354 megavatios, ¿sí? Con otros 9 parques que están, digamos, en estudios de impacto ambiental, consulta previa, sin contar todo lo que tiene que ver con las líneas de conducción, colectora, las líneas que van de los parques hacia colectora, algunas líneas que van desde los parques hacia Cuestecito. ¿Esto como para qué? En este momento, estos parques están nucleados en 3 sectores en el departamento de La Guajira. En la Alta Guajira están, uno hacia el límite con Venezuela, lo que es el sector, digamos, entre la línea férrea y el límite con Venezuela, hacia Huilpechi. El otro sector muy nucleado es entre Bahía Portete y Carrizal. Y tenemos otro, digamos, como en el centro. Esos son como 3 grandes sectores donde están todas estas instalaciones. Entonces, por eso, cada vez que nosotros estamos revisando los estudios de impacto ambiental, vemos cómo el aspecto paisajístico. El departamento de La Guajira se caracteriza por tener unos terrenos muy planos y vegetaciones muy bajas en la Alta Guajira, ¿sí? Y con toda la llegada de estos proyectos, pues el impacto paisajístico es bastante importante. Yo les hablaba de que en este momento tenemos alrededor de 2.700 megavatios entre los que están licenciados y los que están en proceso de licenciamiento, lo cual nos llevaría a una instalación aproximadamente de 784 aerogeneradores, si se utilizan de los de 3.5, y la aspiración de nosotros es que se instale de 5.3 para rebajar el número de aerogeneradores y poder llegar a 518. ¿Por qué hablamos de este aspecto? Porque para nosotros todos los proyectos eólicos, que en ese momento son alrededor de unas 15, 16 empresas, es un solo proyecto. Cuerpo Guajira lo ve como un solo proyecto ejecutado por varias empresas, donde están los parques, las líneas, las vías, ¿sí? Y toda la infraestructura que lleva para esto. Les hablaba del aspecto paisajístico. Tenemos otro tema que muy poco se ha hablado en el país, como es que los parques van a tener un número importante de balizas, aproximadamente 2 o 3 balizas por aerogenerador, lo que nos va a generar en un área donde no existe la energía eléctrica un efecto que nosotros lo hemos llamado el de arbolito de Navidad. Todas las noches las balizas prenden y apagan. Es un tema, pues, de aeronáutica civil, pero que para nosotros es muy importante. Y otro tema importante dentro de las afectaciones, los impactos, es el conocido de las aves, el departamento de La Guajira, por ser la cabeza de Colombia,
pues es un sitio donde llegan mucho las aves migratorias, la migración boreal, tenemos 2 veces al año, y tenemos algunas especies que creemos que se van a ver afectadas. Nosotros hemos hecho algunos trabajos, hemos hecho monitoreo en tiempo real de algunos flamencos, año 2016-17, marcamos 2 flamencos durante 18 meses, y la semana pasada acabamos de liberar otros 2 flamencos para mirar rutas, alturas de vuelo, considerarlo frente a lo que tiene que ver con los impactos de estos proyectos. Y el otro impacto, pues, es con los mamíferos voladores. He sabido que a medida que el murciélago se acerca y hay cambio de presión, pues sufre barotrauma, o sea que puede estallar en el aire. Sí, esos son temas muy importantes que, digamos, que en los estudios de impacto ambiental nosotros vemos que son unos grandes retos. ¿Qué hacer? Ayer, escuchando en uno de los paneles, el director de la UDME hablaba de que hay 7.000 megavatios solicitados más para el departamento de la UDIR. Nosotros pensamos que eran 3.500. Nosotros pensamos que mientras no se haga un ordenamiento ambiental del territorio, que se mire el territorio como uno y se haga la evaluación de impactos acumulativos, va a ser muy difícil seguir avanzando en estos temas. ¿Por qué? Yo les hablaba que tenemos casi 800 aerogeneradores nucleados en 3 pequeñas zonas, ¿sí?, donde van a estar nucleados. Y si nosotros no logramos hacer esa evaluación de impactos acumulativos, no vamos a saber cuáles son las zonas en donde debe continuarse con el licenciamiento de estos parques. Y eso debe ser un reto, lo decía ahora el viceministro. Él hablaba de que se debe hacer esta evaluación de impactos acumulativos. Nosotros hace rato estamos trabajando en ese tema, ¿sí? Y hablábamos de otros temas como son importantes dentro de esto, como es corredores de servicios. ¿Por qué los corredores de servicios? Hay cosas que en el licenciamiento no se entiende. Cuando yo hablo de que son un solo proyecto, es si nosotros tenemos el menor número de vías y el menor número de líneas, vamos a tener menos impacto sobre las comunidades y sobre la fauna, ¿sí? A veces uno ve que cada parque quiere tener su vía de acceso, quiere tener su línea, no se están compartiendo líneas, sabemos que son situaciones de la CRE, ¿sí?, que no se permitía. Ahora, pues, que se pueda permitir que varios parques lleven su energía, saquen su energía por una sola línea, no como se ha pensado. A veces uno no entiende cómo varios parques que son hermanos o primos, las empresas, cada uno quiere sacar su línea de manera diferente, ¿sí? Tratemos de llevarlo todos hacia unas solas líneas para evitar, y eso también disminuye la situación y todo lo que está ocurriendo con la consulta previa. Eso es muy importante. Nosotros estamos trabajando en otro tema, es realizar y proponer una sola metodología de monitoreo de impactos a lo que es a la flora y la fauna para todos los proyectos de este sector. ¿Por qué? Porque nosotros queremos comparar si las medidas que proponen las empresas en sus planes de manejo, en sus plan de manejo, tienen efecto o no, porque cada uno está proponiendo unas medidas totalmente diferentes, ¿sí? Cada quien está proponiendo. Nosotros queremos es que todas las empresas, con la corporación, con ALA, trabajemos, tengamos una sola metodología y hacerle monitoreo a todos estos áreas. Nosotros, digamos, en el tema de consulta, nosotros hemos participado en la mayoría de consultas. Como les decía, nosotros hemos estado presentes en los 10 licencias que se han otorgado, ya sea dando el concepto de licencia o dando un concepto para ALA. Hemos participado en la mayoría de las consultas previas y hemos visto que hay unos temas que son importantes. Uno, vemos que los parques han avivado los conflictos que habían entre comunidades por territorio. Había muchas cosas que llevan mucho tiempo quietas, pero con la llegada de las empresas, con todo este movimiento, esto se ha avivado. Vemos que cuando se hacen las caracterización de este componente socioeconómico, se está mirando más hacia municipio, se está mirando más hacia lo que son los corregimientos, pero debería hacerse más hacia ser territorios claniles.
y que todas las propuestas se hagan alrededor de lo que son los planes de vida de las comunidades, para ver si toda esa articulación logra disminuir todos los conflictos que existen. Y el último tema es el tema del agua. Sabemos que es un tema muy candente entre todos. Para Corpo Guajira ve que el problema es cómo hacer para que las empresas tengan agua, pero que también las comunidades en un territorio donde no hay agua también tengan acceso. ¿Sí? Nosotros hemos propuesto, hombre, tenemos agua de mar, desalinicémosla, utilícenla en las empresas, pero de una vez dejen capacidad instalada a las comunidades para que de aquí se le pueda llevar y repartir a estas comunidades que se encuentran en este territorio. Bueno, yo dejo ahí por el momento. Gracias, Fernando. Es muy importante lo que señalas, y al respecto yo quisiera preguntarle a Michelle, digamos, con su experiencia en el financiamiento de los proyectos eólicos, ¿cómo ve la banca específicamente estos temas que ha tocado Fernando, ¿no? Toda esta dificultad ambiental, cómo abordarlo en estas zonas donde hay ciertas dificultades y que efectivamente no hay como tal una escritura donde se pueda establecer la propiedad a nivel de individuos, sino una propiedad colectiva? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo lo ve la banca? Bueno, buenos días, mucho gusto. La verdad es un honor estar con ustedes. Pues UL se encarga, es una empresa que está, su mayor rubro es la asesoría y consultoría a la banca para la financiación de este tipo de proyectos. En el tema del área ambiental y social, la banca se centra mucho en la conflictividad, específicamente social, que también abarca lo que es el área ambiental. Específicamente en La Guajira, ya que estas comunidades indígenas están muy apegadas a lo que es la tierra, su religión, sus tradiciones, su modo de vida, está muy apegada ahí. Entonces, lo que se mira, se trata de hacer con este tipo de evaluaciones que hacemos nosotros, es verificar que los impactos, las medidas de mitigación de los impactos y la escala de la magnitud de este proyecto estén acorde con los planes de gestión ambiental. Como lo que hablaba Fernando, o sea, establecer una metodología homogénea de lo que es el área de flora y fauna, de biodiversidad. Tema de agua, muy importante, puede haber mucha conflictividad social. Y más que todo, lo que nosotros nos estamos centrando ahorita en la banca es que el área social es muy importante. O sea, las consultas previas deben ser abordadas bajo tres puntos, que estos tres puntos son el respeto a las tradiciones, la honestidad y la transparencia. Estas consultas previas deben ser de los impactos que las comunidades estén muy conscientes de qué se va a generar a modo de transporte, a modo de cómo se va a hacer en el área de construcción, que es donde más hay impactos, movimiento de suelo, que se respete mucho lo que es la naturaleza, su modo de vida, además de que también se trata de manejar expectativas. Hemos tenido casos en los cuales el área, o sea, desde el principio, desde el desarrollo del proyecto, no se pudo manejar las expectativas, y esto básicamente condena al proyecto, lo que lo hace inviable porque empiezan los bloqueos, empiezan los costos por tiempo perdido, se incrementa lo que es el plan de desarrollo comunitario, etcétera. Entonces ya empiezan también, abre la puerta a grupos o individuos que lo que están buscando es una manera de buscar beneficios normalmente económicos para coaccionar a las empresas y hacerlo inviable. Tenemos casos en México, Guatemala, Honduras. O sea, se viene replicando este tipo de cosas, y para nosotros es muy importante que el proceso de consulta previa sea muy bien hecho, con mucha paciencia y manejando las expectativas. Y la banca, eso es lo que realmente se centra. O sea, trata de prever que no haya esta conflictividad social para que los proyectos puedan entrar en operación comercial, cumpliendo con el PPA. Perfecto, perfecto. Michelle, muchísimas gracias. Definitivamente, todos los temas que abordamos desde el punto de vista de las autoridades, pues fundamentales para que finalmente los proyectos puedan realizarse y los financiadores estén presentes, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema, también quería preguntarle a Rodrigo un poco de cuál es el requerimiento tecnológico. Yo creo que en La Guajira tenemos algunas dificultades en términos de conectividad para poder lograr que toda esta evaluación
a través de drones o a través de otros mecanismos pueda darse. Quisiera escucharlo, Rodrigo, un poco cómo está abordando la ANLA este reto y cómo este nuevo campo tecnológico pueda favorecerse en una región como La Guajira. Perfecto, Diego, muy buenos días y muchas gracias por la pregunta. Un saludo especial a los compañeros de panel y a todos los que nos están viendo en este momento. Ahí Juan Jacobo también parece que hay un perro que nos está haciendo un poquito de ruido en este momento. Creo que es importante, Diego, frente a lo que planteas, pues un poco en el video ahorita mostrábamos algunos de los temas tecnológicos que hemos venido utilizando y que han sido, digamos, muy útiles a la luz de este momento del confinamiento. Y yo creo que muy de acuerdo con lo que planteaba Felipe, y esta situación nos ha abierto los ojos y nos ha demostrado que digamos el tema de la no presencialidad es un mecanismo complementario y que puede ser mucho mejor, digamos, en los mecanismos, por un lado, digamos, para la participación de los diferentes grupos de interés. Nosotros igualmente la semana pasada terminamos nuestra primera audiencia pública ambiental no presencial, en donde creemos que en general, digamos, una audiencia pública tiene unos 300, 400 asistentes, y en este tuvimos cerca de 4,000 personas que pudieron estar viendo, digamos, vía Facebook, YouTube o los diferentes mecanismos que tuvimos. Por lo menos hubo cerca de 4,000 reproducciones de la información que se dictó en ese día. Entonces, digamos, ahí en ese mecanismo de participación ya nos invita de una manera diferente. Lo que hablábamos también, estamos utilizando ahorita en la autoridad fotografía de alta precisión, que tomamos fotografías diarias, que nos permite a nosotros ya, digamos, saber qué es lo que está pasando en el territorio. Y va muy en línea lo que decía el director de la corporación, a quien le envío un saludo, porque tiene que ver con toda esa apuesta, digamos, de trabajo articulado, y donde seguramente tenemos que seguir fortaleciendo los lazos. Interesantísimo lo que él está planteando, digamos, hacer redes de monitoreo regionales. Y definitivamente eso es, primero, toma usted mejor decisiones para el proceso de evaluación y de seguimiento. Segundo, tiene usted, digamos, mejor información de línea base para la toma de las decisiones. Y tercero, supongo yo, para las empresas debe ser una reducción de costos, porque tiene esa lógica que le ayuda a ver, digamos, lo que es parte de su proyecto. Entonces, yo creo que hay unos esfuerzos que se pueden hacer. Lo tercero, digamos, a través de sistemas de información geográfica actualmente, y como lo mencionábamos, estamos trabajando con la UPME en el ejercicio de alertas tempranas, y hemos continuado, digamos, bajando la escala y buscando incorporar la información, como lo mencionaba también el director de Corpo Guajira, en el sentido de esos otros proyectos que son licenciados por ellos, sumarlo a lo que nosotros estamos haciendo y saber cuáles son los impactos en el territorio, esos impactos acumulativos y sinérgicos de que nos hablaba el viceministro Galarza. Entonces, empezamos a construir, digamos, esas alertas, esos niveles de sensibilidad del territorio que nos llevan a proponer, digamos, lo que hablábamos ahorita de corredores de servicios que puedan atender a lo que está diciendo el director de la corporación. Es decir, vamos a quedar posiblemente en un entramado y vamos a tener unos impactos que seguramente no vamos a poder mitigar si no somos... si no hacemos un adecuado ejercicio de planeación. Entonces, digamos, ahí siento que la tecnología nos está ayudando de una manera bien, bien importante, y obviamente el conocimiento, digamos, de la región y el conocimiento, digamos, de las personas que han estado ya durante tantos años, como lo decía también el director de la corporación. A mí me llamó mucho la atención también lo que decía Michelle, y yo creo que fíjense cómo ha cambiado el rol de las organizaciones que tienen que hacer esa inversión responsable. Es decir, fíjense que ya hoy es un punto de decisión como tal, y esto yo creo que también tiene que ver, digamos, con las agendas internacionales, como con las agendas nacionales, pero también todos los temas de tecnología que permiten hoy tener, digamos, esa claridad sobre el respeto a las tradiciones, la honestidad, respeto a la naturaleza. Entonces, estaba revisando mientras Michelle hablaba, y hoy entiendo que ya hay cerca de 70 organizaciones a nivel latinoamericano que hacen parte, digamos, de ese mecanismo de inversión responsable, y eso sin duda, digamos, como que es un llamado, digamos, a todo este ejercicio que nos están planteando y a lo que nos preguntaba Diego. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. En efecto, una transición responsable, ¿no? Es hacer que la transición energética tenga los efectos que esperamos para el largo plazo y que no generemos nuevos problemas por acelerar una transición. Creo que en eso, pues, lo evidencia
cada una de las carteras que llevan las personas que están aquí presentes en este panel y que han hecho un trabajo muy responsable para lograr que esa transición realmente sea favorable para el país. Ahí tenemos algunas preguntas del público, tenemos 5 minutos y que hay una pregunta al público que se refiere a cómo son esa posibilidad de participar de las comunidades en el desarrollo de las líneas de transmisión. Juan, la gente quiere saber cómo el Grupo Energía de Bogotá está trabajando con las comunidades Wayuu para hacerlas parte de los proyectos y que puedan participar activamente en ellos. Gracias, Diego. Sí, es fundamental. En esta nueva condición hemos hecho un esfuerzo muy significativo por desarrollar estos procesos de consulta previa de manera presencial. Ahí el acompañamiento del Ministerio, del equipo de la Agencia Nacional de Consultas Previas ha sido fundamental. Ya hemos venido cerrando algunos acuerdos, como les mencionaba, ya tenemos 2 cerrados esa semana, esperamos cerrar otros 3. Y de estas 224, el objetivo fundamental para no, digamos, retrasar ni afectar en tiempo y costo el proyecto es poder cerrar esto, digamos, dentro de los cronogramas para poder posteriormente en el proceso constructivo hacer todo el esfuerzo máximo y garantizar esa fecha de puesta en operación que tenemos como compromiso con la UDMI y con el país. En los procesos de consulta previa venimos trabajando muy bien con las comunidades de manera abierta, pero va a ser fundamental algo que mencionaba el doctor Fernando, y es cómo vamos a lograr entre todas las entidades y con la comunidad gestionar esas diferencias que se presentan a veces entre las comunidades. Y que no vayan, digamos, de alguna manera a terminar impactando el desarrollo de los proyectos y el futuro que todos deseamos en el territorio. Entonces, ahí vamos a requerir ese trabajo conjunto que yo mencionaba al inicio, con el gobierno, con las autoridades y con la misma comunidad, para poder garantizar que esas disputas o esas diferencias que se puedan tener entre las comunidades no terminen impactando el normal desarrollo de los proyectos y de la infraestructura. Otro tema que definitivamente va a ser fundamental y es la alineación como estado que tengamos a las diferentes formas de comunicarse de las comunidades. Es decir, cuando realizamos a veces los procesos de certificación de comunidades y tenemos unas comunidades mapeadas con las que debemos conversar, digamos, ese diálogo que requerimos nosotros como inversionistas y desarrolladores de infraestructura en el territorio a veces trasciende esa certificación de esas comunidades. Y en ocasiones es muy probable que otras comunidades pues quieran expresarse y quieran ampliar su voz y lo que vamos a tener que hacer es trabajar de manera coordinada para que los escuchemos de manera adecuada, los podamos incorporar en los proyectos si es el caso, pero que, como mencionaba previamente, todos podamos trabajar de manera conjunta y coordinada para poder lograr en últimas el bien para el país y que por esos territorios por donde van dejando huellas estos proyectos de infraestructura también se deje una huella de desarrollo y de mejora de condiciones de estas comunidades. Así es, Juan. Es más, el ejercicio del proceso de consulta previa, como el ejercicio del derecho, del diálogo, más allá, digamos, de una participación desordenada de las comunidades. Al final hay que entender esa propiedad ancestral del territorio y aprovecho para incluir eso, involucrarlo, porque en muchos casos hablamos de comunidades y una serie de comunidades. En el caso específico de La Guajira es una comunidad que comparte unos saberes y un entendimiento de la vida y que desafortunadamente hay procesos anteriores que han venido generando una disrupción de esa comunidad, y hoy hablamos de muchas comunidades, pero en general debemos hablar de la comunidad Wayuu. Esto cómo favorece a la comunidad Wayuu, y rescato eso lo que has mencionado. Nos quedan 2 minutos, no creo que haya tiempo para una pregunta, tal vez para un comentario adicional, un agradecimiento a todos los panelistas que han mostrado realmente el esfuerzo que se está haciendo en La Guajira en esta época de pandemia. El comentario se refiere al esfuerzo que se viene con esta segunda subasta de energías renovables en el país, que probablemente originará nuevos proyectos, que darán nuevas solicitudes y que sin duda serán un reto para todas las dependencias que ustedes representan, porque es un hecho que la transición energética del país ha cobrado inercia y que esa transición efectivamente está en marcha. Así que muchas gracias y yo creo que con esto nos despedimos. Emerson,
estamos, creo que, finalizando ya nuestro panel. Muchas gracias por las perspectivas muy importantes. As you can see, I mean, these issues are paramount to developing wind energy in La Guajira, and I would encourage you all to continue the conversation, whether it's via networking or offline. An hour is it was a very good hour, but it's really not nearly enough. Moving on to the next, and I would finally just like to thank all the panelists and Diego for your moderation. Thank you so much. Moving along now through the program, next up will be in the sessions area. So this is back on the platform along the left-hand side of your screen for Nordex Group's technical breakout session. We will see you there shortly. And in the meantime, you're still free to go see the virtual expo area. And we would like to first take a quick break for a message from our sponsor, NL Green Power. On that note, we'll close this panel and see you in the sessions area. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.